cosas que angustian mi día. Malas decisiones que hoy me hacen llorar. Ya mi vida no tiene sentido, solo existo y necesito vivir. Amigo, Dios te bendiga. Bienvenido a este momento, a este espacio de estudio de la palabra del Señor. Hemos estado tratando algunos temas importantes y yo creo que tú a este momento ya tienes tu fe definida en Cristo Jesús, porque es ella la que nos permite encontrar la salvación. Porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, no por obras, para que nadie se gloríe, es un don de Dios. Más o menos así dice el texto, Efesios capítulo 2, versículo 8 y 10. Es decir, somos salvos solamente y únicamente por medio de la fe de Cristo Jesús. Por eso es importante que estudiemos la palabra de Dios. Por eso es importante que lleguemos a un conocimiento claro de lo que Dios nos enseña en su palabra. Porque la Biblia misma también dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Allí está la vida eterna, conocer a Cristo Jesús. Y aquí estamos conociéndolo. Bienvenido, que Dios te bendiga. Acompáñame, por favor, allí donde estás. Inclina tu cabeza y vamos a orar. Querido Señor, gracias porque nos has traído a este momento, a este espacio, para estudiar tu palabra.
Allí el amigo, señor, que está frente al computador, frente a su tablet, a su celular o el aparato electrónico que tenga allí viendo esta transmisión, por favor bendícelo, Dios, en gran manera. Llénalo de tu poder y permite que el estudio de este momento pueda abrir su mente y tú puedas entrar en su corazón. Ilumina nuestra mente para estudiar tu palabra en Cristo Jesús. Amén. Hemos estado estudiando algunos temas importantes como la oración y la fe, como el estudio de la Biblia, como el tema de Dios, las señales de la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo, esos temas que fortalecen nuestra fe. Pero en este momento estudiaremos un tema que en lo personal me parece que tiene varios sentimientos encontrados, porque tiene tristeza, tiene esperanza, tiene alegría, en fin, se refiere al tema del pecado, el origen del pecado. ¿Dónde comenzó? ¿Por qué pecamos? ¿Qué significa el pecado? ¿Qué concepto bíblico hay del pecado? Porque si empezamos a escudriñar aquí en los conceptos mundanos, vemos varias teorías respecto al pecado. Quiere decir, algunos dicen que tú no pecas, o sea, que el pecado no existe, que el pecado está en tu mente. Si lo que tú estás haciendo consideras que es malo, entonces eso es pecado. Depende de cómo tú veas las cosas. Otros dicen que uno peca contra uno mismo, que no hay un Dios, que no, pecado no es engañar al Señor o no es traicionar a Dios, sino es usted mismo engañarse a sí. O sea, cuando usted peca contra usted mismo. Conceptos diferentes. Pero la pregunta es, ¿qué dice la palabra del Señor respecto al pecado? ¿Dónde y cuándo comenzó el pecado? Mira lo que dice el texto bíblico, Apocalipsis 12, 7 al 9. La palabra del Señor dice: después hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Así que fue expulsado el gran dragón, aquella serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Él y sus ángeles fueron expulsados del cielo, lanzados a la tierra. ¡Qué triste situación! Ese momento cuando hay una lucha allí en el cielo, y tal vez tú te preguntes, pero ¿cómo es posible en el cielo todo perfecto? Todo era hermoso, no había pecado. ¿Cómo es posible que en Satanás inició el pecado? ¿Por qué Dios creó a Satanás si sabía que iba a pecar? Hay tantas preguntas que no tenemos respuestas. Por eso es que tú y yo necesitamos de Cristo Jesús, porque no entendemos todo, pero Dios sí lo sabe. Y como Dios lo sabe, entonces Él nos puede dar a conocer en algún momento todas esas preguntas. Solamente debemos entender ahora que tenemos un enemigo terrible que es Satanás. Y en él inició el pecado allí en el cielo. Dios lo creó perfecto. Dios lo creó hermoso. Y más adelante vamos a ver un texto bíblico. Pero Dios lo crea de esa manera. Y él empieza a sembrar en su corazón esa envidia. Esa cosa terrible. Por eso te digo, la envidia es un pecado terrible. Porque allí inició todo. Todo era perfecto, pero Satanás no estaba conforme. La inconformidad lo llevó a ser envidioso y entonces a transgredir el mandamiento de Cristo Jesús, a engañar al Señor. ¿En quién se originó el pecado? Pues ya lo sabemos, pero mira lo que dice Ezequiel 28, 14, dice el texto bíblico. Te dejé al cuidado de mi ser alado. Estabas en el monte santo de Dios. Tu conducta fue perfecta desde el día en que fuiste creado hasta que apareció en ti la maldad. Te llenaste de violencia, de pecado. Entonces te eché de mi presencia. Te expulsé del monte de Dios. Tu belleza te llenó de orgullo. Tu esplendor echó a perder tu sabiduría. ¿En quién se originó el pecado? En Satanás. Ese ser tan hermoso, ese ser tan espectacular que Dios creó, ese personaje querubín protector, perfecto, eras en todas tus cosas, eras hermoso en gran manera, pero esa hermosura lo llevó a convertirse en una persona envidiosa, en una persona orgullosa, porque quería más y cada vez quería más y llegar a un nivel más elevado.
Querido hermano, cuando tú tienes las cosas y quieres más y más y más, te vas a llenar de envidia y no estás conforme con lo que Dios te da. Ese es un problema grande, ese es un pecado satánico. Porque Dios te ha dado algo, tú debes estar conforme con eso que Dios te da. Si Dios te dio un talento, si Dios te dio una forma física, si Dios te dio algo, tú debes aceptarlo con gozo, eso que Dios te da. Pero cuando tú quieres y quieres y quieres, vas a llegar el momento en que te vas a rebelar contra Dios, porque allí inició, así inició Satanás. Él quería más, y él quería más, al punto de llegar a ser como Dios. ¡Qué terrible situación! Y lo más triste para nosotros es que ese enemigo que fue expulsado del cielo vino a esta tierra y nosotros le dimos oportunidad de entrar. Mira lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 15 y 17. ¿Qué señal de obediencia dio Dios a Adán y Eva? El texto bíblico dice, cuando Dios el Señor puso al hombre en el jardín del Edén, le dio esta orden, puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes el mismo día que comas de él, ciertamente morirás. Allí está la señal de obediencia de Dios. Dios es un Dios tan maravilloso que le permitió comer todo a la santa pareja. Le dijo, todo puedes comer, pero esto que hay allí no comas, porque el día que de él comas, ciertamente vas a morir. Ahora, Dios no estaba siendo orgulloso, Dios no estaba siendo envidioso con la pareja. No, al contrario, quería que ellos aprendieran el valor de la obediencia. Querido hermano, tú y yo debemos aprender la obediencia a Dios. Eso es algo que muchos no lo están teniendo en cuenta. Porque hoy en día están diciendo, pero ya Dios anuló la ley, ya Dios borró todo, quedó clavado en la cruz, no hay que obedecer nada, estamos bajo la gracia. Y este tema lo explicaremos más adelante en un tema que lleva por título la ley de Dios. Pero hoy en día muchos están rechazando eso, porque no quieren aceptar. Les está pasando igual que a la pareja. Dios les dio una señal de obediencia, pero el texto bíblico me dice que ellos no quisieron. Y mira lo que dice el siguiente versículo. Vamos a ir un momentico a Génesis, capítulo 3, versículo 1 al 6. Dice la palabra de Dios. ¿En qué consistió el primer pecado? La serpiente le preguntó a la mujer, ¿así que Dios le ha dicho que no coman del fruto de ningún árbol del jardín? Y la mujer le contestó, podemos comer de cualquier árbol, menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos, moriremos. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto, no moriréis. ¿Te das cuenta cómo es el enemigo? Y cuando tú empiezas a dialogar con él, vas a terminar enredado. Ese es el problema de tanta gente hoy en día, tantos cristianos que se dejan embolatar, por así decirlo, enredar por Satanás, y entonces empiezan a escudriñar la Biblia y se dejan llevar por prejuicios que vienen directamente de Satanás, terminando contradiciendo lo que dice la Biblia. Dios dejó un concepto claro en su palabra, pero entonces Satanás dice, no, esto no es así. Es así como yo le digo, y utiliza un predicador de esos que tiene bastante fama. Utiliza un predicador bueno, que tiene buena elocuencia, que tiene buena palabrería, y habla y habla y habla ese predicador, y la gente se convence, y la gente toma las palabras de ese personaje como si fuesen palabras de Dios, y terminan pisoteando la verdadera palabra del Señor, porque empiezan a dialogar con Satanás. Querido amigo, el día que tú empiezas a dialogar con Satanás, te vas a dejar enredar por él. Por eso lo mejor que tú puedes hacer es leer la Biblia. Cuando Jesús fue tentado por Satanás, Jesús fue allí en ese lugar, Satanás llegó a tentarlo. El texto bíblico me dice que allí Satanás le hacía una y otra tentación, pero Jesús le decía, escrito está. Tú debes entonces dialogar con Cristo Jesús, no con Satanás. Mira lo que pasó con Eva. Eva estaba allí en el huerto, iba por el huerto caminando. Las maravillas del huerto, bonitas aquí, bonito allá. Ella se entretuvo, se distrajo, hasta que llegó al momento donde estaba allí el árbol. Dios le había dicho que ese árbol no debían comer.
Pero ella se distrajo. No era malo lo que estaba haciendo. Ella iba caminando por el huerto, pero cometió varios errores. El pecado no está en comer, y eso es lo que yo quiero enseñarte en este momento. Eva no pecó al comer, no. El pecado va mucho más allá. El pecado inició cuando ella se separó de su esposo. Allí inició todo. Porque Dios le dijo, no se separen, estén siempre juntos. Pero ella estaba sola allí en ese lugar y empezó a dialogar con Satanás. Pero ya estaba en el terreno peligroso, ya estaba en el terreno del enemigo. Y cuando tú entras al terreno del enemigo, querido amigo, te digo que vas a ser dominado. A menos que el brazo poderoso de Cristo Jesús te liberte. Pero si tú no te dejas libertar, es imposible que Dios pueda hacer algo por ti. Por eso es que en cada momento tú debes buscar a Cristo Jesús. Y cuando Satanás venga a ti a tratar de destruirte, tú implores a Dios su presencia. Mira, Eva debió volver, Eva debió pedirle al Señor que la ayudara, pero se dejó convencer por Satanás porque empezó a dialogar con él. Cuando la gente se deja convencer por Satanás, empieza a dialogar con él, empieza a dialogar con aquellas personas que traen teorías extrañas, te vas a dejar engañar. Por eso no le creas a lo que la gente te diga, créele a lo que Dios dice en su palabra. Pero es triste saber que hoy en día la gente le cree más al hombre que al mismo Dios. El hombre se inventa una doctrina por allá falsa que no es bíblica. Y dice, hay que hacer esto para encontrar la salvación. Por allí escuché en cierta ocasión una doctrina que tú debías pagar cierta cantidad de dinero y de esa manera ibas a obtener la salvación. Y mucha gente pagó dinero. Y mucha gente invirtió dinero para encontrar salvación. Y tú puedes decir, pero ¿cómo es posible eso? Es posible porque la gente se ha olvidado de hablar con Dios y empieza a hablar con Satanás. Y cuando tú hablas con Satanás, querido amigo, te vas a dejar engañar. Eva empezó a dialogar con Satanás y allí estuvo el pecado. Por eso te decía, el pecado no está en comer. El comer fue un resultado de lo que ella inició, pero el pecado consiste en desobedecer a Dios. Ella desobedeció a Dios porque se apartó y se fue al terreno del enemigo. No te apartes del Señor, querido amigo. No te alejes de Dios. Búscalo. Dialoga con Dios. No puede pasar un solo día sin que tú ores. No puede pasar un solo día sin que tú leas la Biblia. Ya hemos estudiado acerca de esto, pero quiero enfatizar aquí en este tema porque es importante. El problema de Eva fue que dejó de orar. El problema de Eva fue que dejó de leer la Biblia, hablando metafóricamente, porque en ese momento no había Biblia. Pero el problema fue que ella dejó de comunicarse con Dios. Cuando tú te dejas dominar por Satanás, querido amigo, es porque has dejado de orar, es porque has dejado de leer la Biblia. Algunas personas dicen que se apartan de la iglesia. Dicen, yo me aparté porque es que en la iglesia me trataron mal, porque es que en la iglesia no me visitaron, porque es que el pastor no me visita, porque es que aquel hermano me miró mal, porque es que aquel hermano... Y empezamos a sacar excusas, pero ese no es el problema. El problema no es ese. El problema es que tú te apartaste de Dios, querido amigo. Y tal vez esté hablando para en este momento para alguien que estuvo en la iglesia y se apartó y empezó a sacar excusas. Pero el problema no fue ese. El problema es que tú te apartaste de Dios. Y cuando llegó el momento, Satanás te puso una prueba, tú te apartaste. Pero la culpa no fue de esa prueba, la culpa fue que tú te alejaste de Dios. Dejaste de estudiar la Biblia, dejaste de orar. Y cuando una persona hace eso, cuando una persona deja de orar y deja de estudiar la Biblia, allí está en el terreno de Satanás y fácilmente va a ser dominado. Pasó con Eva. Ella desobedeció a Dios y comió del fruto. Pero el problema no está en comer del fruto. El problema está en desobedecer a Dios. El problema no está en ver una película mala. El problema no está en ver las cosas malas. No, el problema no es tanto eso. El pecado no es eso. El pecado no es hacer la cosa. El pecado no es matar. El pecado no es robar. El pecado no es decir mentira. No, el pecado va mucho más allá. Eso que tú haces es el resultado de lo que tienes aquí. El problema está en lo que tú vas almacenando la mente. En la mente. Una escritora cristiana dijo en cierta ocasión, cuidad las avenidas del alma. Todo lo que tú deposites en tu mente, de eso vas a hacer. Y el mismo Jesús dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Allí está todo. Lo que tú tengas aquí,
Por eso es importante que tú tengas claro qué es lo que lees, qué es lo que ves, qué es lo que oyes. Porque todo lo que tú hagas se va almacenando en la mente. Y Satanás quiere dominar tu mente porque sabe que tú tienes la facultad de tomar decisiones. Dios te hizo libre para que tú escojas entre hacer esto o aquello. Y si Satanás trata de dominar esa facultad en ti, va a terminar dominándote, va a terminar tomando decisiones por ti. Por eso hay mucha gente en el mundo que hace las cosas y a veces no es consciente de lo que hace, porque está dominado por Satanás. Porque Satanás, cuando domina a una persona, la hace actuar de manera que si no estuviera dominado, entonces no haría esas cosas. Por eso es tan importante, querido amigo, que tú tengas confianza en Dios y que leas su palabra. Es importante que lo hagas. Eva se dejó dominar porque dejó de estudiar la palabra del Señor. Mira lo que dice el texto bíblico, 1 Juan 3, 4. ¿Qué es pecado en sí? Ya hemos estudiado algunas cosas, pero mira lo que dice la Biblia. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¡Qué terrible! El pecado infringe, el pecado deteriora, el pecado rasga, destruye la ley en ti. Porque tú te dejas dominar por Satanás. Porque Dios dejó una ley establecida y todo aquel que va en contra de esa ley está pecando porque está transgrediendo la ley de Dios. Pero antes de transgredir la ley de Dios, tú has apartado tus vistas de Cristo Jesús. Allí está el verdadero pecado. Transgredir la ley de Dios es el resultado final. Pero el pecado inicia cuando tú empiezas a ver otras cosas. Mira por lo menos la historia de Pedro. Cuando Jesús llegó caminando por el mar, ellos estaban en la barca, una tormenta terrible, difícil. Jesús llega a ellos en las horas de la madrugada. Pedro lo reconoce y le dice: Señor, permite que yo vaya a ti en el agua. Entonces Jesús le dijo: ven. Pedro empieza a caminar sobre el agua. Qué experiencia tan bonita la de Pedro. Él empieza a caminar sobre el agua. Pero en un momento a otro, dice el texto bíblico, pero cuando Pedro vio el viento y el mar, tuvo miedo. Nota bien, porque la Biblia describe algo importante. Dice: cuando Pedro vio el viento y el mar. Allí está el pecado, querido amigo. Allí inicia el pecado. Cuando tú desvías tu vista de Dios. Cuando tú dejas de orar. Cuando tú dejas de leer la Biblia. El día que tú no leas la Biblia. El día que tú pasas el día y no ores. Ese día has perdido de vista a Dios. Y ese día Satanás te empieza a conducir por el camino del pecado. Al punto en que tú transgredes la ley de Dios. Por eso es importante que tú tengas en cuenta que orar y leer la Biblia hay que hacerlo todos los días. Una escritora cristiana dijo: conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Mira lo que dice el texto bíblico, 1 Juan 3, 8. ¿A quién se somete el pecador? Pero el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Precisamente para esto ha venido el Hijo de Dios, para deshacer lo hecho por el diablo. Satanás es un personaje terrible, poderoso, peligroso, que tú y yo debemos resguardarnos en Cristo Jesús, porque el texto bíblico dice: para esto vino el Hijo del Hombre. Qué maravilloso, querido amigo, hay esperanza en Cristo Jesús, porque aunque tenemos un peligroso enemigo, aunque tenemos un enemigo poderoso, potente, sin embargo, de nuestro lado está Cristo Jesús, que es mucho más poderoso que Satanás. No le tengas miedo al enemigo. Refúgiate en Cristo Jesús, porque Él es un poderoso defensor y Él te puede ayudar. Mira lo que dice el texto bíblico, Romanos capítulo 6, versículo 23. ¿Cuál es el resultado final del pecado? El pago que da el pecado es la muerte, pero el don de Dios es vida eterna en unión con Cristo Jesús, nuestro Señor. ¡Qué importante! Aquí hay un texto que tiene varios sentimientos. Tiene tristeza porque el pecado lleva consigo a la muerte. Si tú escoges el pecado, vas a morir, querido hermano. Morir eternamente. Eso fue lo que le dijo Dios a Eva. Cuando tú aceptes lo que Satanás te dé, vas a morir.
Y en el momento que ella comió, no murió, no murió instantáneamente, pero perdió la eternidad, porque Dios le dio la facultad para ser eternos. Ellos podían llegar a la eternidad, ellos eran eternos, no iban a morir, pero en el momento que aceptan lo que Satanás le ofrece, allí perdió y llegó a ser una persona mortal, y por eso hoy existe la muerte, porque la consecuencia del pecado es la muerte. Y la consecuencia final, terrible del pecado, es la muerte eterna. Dios no quiere destruirte, querido amigo. Dios no quiere que tú perezcas. Dios no quiere que tú acabes eternamente perdido. No, Dios quiere que tú te salves. Pero para eso necesitas aceptar a Cristo Jesús. Porque allí dice, porque Cristo Jesús vino para deshacer las obras del diablo. Cristo Jesús vino para deshacer todo lo que el diablo hizo, todo lo que el diablo empezó a construir. Cristo Jesús vino. Este mundo pronto quedará terminado en llamas. Este mundo pronto acabará. Y todo aquel que practica el pecado será destruido. Por eso Jesús está lanzando la invitación hoy a ti, querido amigo. Acepta a Jesús para que puedas ser salvado de las terribles cosas que vendrán a este mundo. Porque todo aquel que practica el pecado será destruido. Pero todo aquel que reconoce a Cristo Jesús encontrará salvación, porque el texto sigue diciendo, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que allí está, hay dos decisiones para tomar, la vida eterna o la muerte eterna. Por un lado está Jesús, que te ofrece vida eterna, y por otro lado está Satanás, que te ofrece muerte eterna. ¿Qué decisión debes tomar? Allí está, ya tú sabes todo eso, ya tú sabes que el pecado se originó en Satanás. Dios no creó el pecado. Eso es lo que yo quiero que tú tengas claro. Dios no creó el pecado. Creó a Satanás, sí, pero no a Satanás. Él creó un querubín hermoso. Él creó un ángel de la luz. Pero ese ser que Él creó, que lo creó libre de tomar decisiones, así es como tú y yo, Él nos creó libres. Así creó a Lucifer. De esa manera, entonces Lucifer, el ángel de la luz, decidió aceptar el pecado. Él decidió sembrar en su corazón esa semilla del pecado y allí se originó el pecado, pero no fue Dios quien lo creó. Ya tú lo sabes, ya tú sabes que Dios te ofrece perdón, ya tú sabes que Dios te quiere dar vida eterna, ya tú sabes que la consecuencia final del pecado es la muerte eterna, pero en Cristo encuentras vida eterna, ya tú lo sabes. Ahora, ¿qué debes hacer? Y es importante que tú pienses en esto. ¿Qué debo hacer? Señor, ¿qué tengo que hacer para tener vida eterna? Esta pregunta le hicieron muchas personas en la Biblia y Jesús les dio una respuesta maravillosa. Hoy tú tal vez estás preguntando, ¿qué debo hacer? Mira lo que dice el texto bíblico, Santiago 4:7. Sométanse pues a Dios, resistan al diablo y éste huirá de vosotros. Allí está. Lo primero que tú debes hacer, querido amigo, es someterte a Dios y resistir al diablo. Pero el problema de nosotros ahora es que queremos resistir al diablo sin someternos a Dios. Queremos destruir a Satanás sin Cristo Jesús y eso es imposible. No se puede, porque Jesús es el único que puede destruir las obras del diablo. Jesús es el único que puede ayudarnos. Y para que tú puedas dominar a Satanás, tienes que primero someterte a Cristo Jesús. Por eso lo primero que tienes que hacer, querido amigo, es someterte a Dios y resistir al diablo. Y entonces el texto bíblico dice, y éste huirá de vosotros. ¿Sabes por qué? Porque Satanás es un personaje muy inteligente y él no pierde el tiempo. Y sabe que si te ataca a ti por un lado y por otro y por otro y tú no puedes ser dominado y él no puede, entonces se va a buscar a otra persona. Por eso la Biblia dice, sométanse pues a Dios. Allí está lo primero. Tú decides a quién te sometes, si a Satanás o a Dios. Pero si te sometes a Cristo, encuentras victoria. Lo segundo que tú tienes que hacer, Romanos 6:12, dice el texto bíblico, Romanos capítulo 6, versículo 12. Por lo tanto, no dejen ustedes que el pecado siga dominando en su cuerpo mortal y que los siga obligando a obedecer los deseos del cuerpo. Lo segundo que tú tienes que hacer es no seguir pecando. Primero, te entregas a Dios.
Segundo, resistes al diablo allí mismo. Una vez que te entregas a Dios, estás resistiendo al diablo. Y entonces dejas de pecar. No sigas en el pecado. Tú tienes la autoridad, tú tienes el poder por medio de Cristo Jesús para no seguir pecando. Cuando David cometió un pecado terrible, Natán vino y le mostró el pecado que había cometido. David reconoció su pecado, confesó a Dios su pecado. Dios lo perdonó, Dios lo restauró. David se entregó al Señor y no siguió pecando. Tú no encuentras en la Biblia que David volvió a cometer el mismo pecado. Él cometió errores, sí, pero no siguió en el mismo pecado. Por eso, querido amigo, es importante que tú dejes de cometer ese pecado que estás haciendo. ¿Y cómo lo puedes lograr? Entregándote a Cristo Jesús, porque Él vino para deshacer las obras del diablo. Así que lo segundo que debes de hacer es dejar de cometer ese pecado. Por medio de Cristo Jesús lo puedes lograr. Lo tercero que debes hacer, mira lo que dice Romanos 8:37. Debes vencer con la ayuda de Jesús. Pero en todo esto salimos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó? Cristo Jesús. Él nos amó. El texto bíblico dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús, tú, querido amigo, hoy puedes obtener victoria. Por medio de aquel que te amó, Cristo Jesús te puede dar poder. Cristo Jesús te puede hacer vencer sobre todas las obras malas del enemigo. Por eso debes tomar una decisión por Cristo Jesús. Por eso debes hoy decidirte entregarte a Jesús. Mira lo que dice el texto. Procuraré con la ayuda de Dios limpiar mi vida de todo pecado. Eso es lo que tú debes hacer. Esa es la decisión que tú debes tomar, querido amigo. Procurar con la ayuda de Dios. No es con tus propios métodos. No es con tus propias fuerzas. No es con los recursos que tengas, no es con la inteligencia que tengas, no, querido amigo, es con la ayuda de Cristo Jesús. Porque para eso vino el Señor a esta tierra, para eso vino Dios, para destruir las obras de Satanás. Él vino para deshacer todo lo que Satanás hizo. Él vino para deshacer toda la obra que construyó el enemigo. Él vino para destruirlo. Cristo Jesús puede destruir a Satanás y al final lo destruirá. Por eso, en Cristo Jesús te invito hoy, querido amigo, para que tú aceptes lo que Él te está ofreciendo, lo que Dios te está ofreciendo. Ve a Jesús, entrégale tu vida, por favor. No dudes más, no vaciles más. No esperes más tiempo, porque a medida que va pasando el tiempo, Satanás se va apoderando más de ti, te va dominando a tal punto que llegue el momento en que tú ya no puedas salir de allí. Por eso ahora que tienes la oportunidad, dile: Jesús, yo quiero que tú me libertes, y Jesús te dará la libertad. No esperes más, querido amigo, ve a Jesús, porque Él te ama y te quiere salvar, pero tú tienes que decidirte por Él, porque si no te decides por Jesús, Él no puede hacer nada. Por favor, acompáñame a orar y a pedirle al Señor fortaleza para vencer el pecado. Oremos. Querido Señor, gracias, porque en tu nombre hay poder. Tú nos ayudas a vencer el pecado. Danos fuerzas, oh Dios. Capacítanos, Señor, y llénanos de tu autoridad. Bendice a este amigo que está allí. Ayúdalo, Dios, para que entienda que en ti hay poder. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo, y nos vemos en la próxima lección. Ya mi vida no tiene sentido, solo es
Conocerte, Jesús.